Lo sorprendí porque habíamos dicho esto del arranque con algo de tango o algo folclore, pero encontré hoy, buscando música para el programa, este tema La Villerita por el Chaqueño Palavecino, que me encantó. Dicho esto, continuamos con el programa porque tenemos un invitado aquí en nuestros estudios. Exactamente, nos sorprendía aquí Franco Balsaretti, así que vamos a aprovechar a dialogar con él, actualmente delegado provincial del ENACOM, que es el ente que regula las comunicaciones y todos estos aspectos, pero también integrante de un grupo político que sigue estando presente en Venado Tuerto, con su representación también en el territorio provincial. Así que vamos a aprovechar, es un año electoral, pero aquí también vamos a aprovechar a charlar sobre diferentes cuestiones que incluso nos interesan en el día a día. Franco, ¿cómo estás? Gracias como siempre por sumarte al Ver TV. Muy buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación. Y es cierto que la verdad que casi pasé por acá y vine, ¿no? Como que vi luz y... No estaba previsto. Así que bueno, gracias. Y felicitaciones, pues es la primera vez que vengo a este programa. Muchos éxitos. Exactamente, gracias. Muchas gracias. Lo estrenamos recientemente a fin de febrero, así que seguramente sea la primera de muchas otras visitas. Y en este caso preguntarte también para orientarnos, porque estamos en un año electoral, van surgiendo año tras año diferentes propuestas, se desarma un bloque, se arma otro, se junta y un frente. ¿Cómo nos encontramos dentro del ámbito del grupo político donde vos te movilizás e integrás? Bueno, en lo local, viste, nosotros tenemos un espacio que es Venado Renace, que nunca abandonamos, que seguimos trabajando, que justamente estamos trabajando en este momento para ofrecerle a la gente una alternativa también acá en la ciudad, pero por supuesto estamos fuertemente trabajando en lo provincial con Oscar Martínez, con Cachi Martínez, que bueno, ahí veía que estaba uno de los anuncios de lo que estamos trabajando, que tiene que ver con incrementar los montos de devolución de dinero de billetera Santa Fe, una herramienta que bien sabemos que nos acompañó y sirvió muchísimo durante la pandemia y que por supuesto que hasta el día de hoy lo sigue haciendo, ¿no? Es una ayuda al bolsillo de los santafesinos. Que se termina rápido, pero por supuesto bienvenido sea el reintegro que hasta ahora tenemos. Claro, que al principio, justamente hasta hoy, es 5.000 pesos el reintegro, pero que si sacamos la cuenta, como lo dice Cachi, digamos, desde el momento que se empezó a implementar billetera Santa Fe hasta el día de la fecha, el monto tiene que ser de 12.500 pesos si tenemos en cuenta la inflación. Total. Así que no solamente se está pidiendo que se incremente esa devolución, sino que también que se convierta en ley y que nos acompañe, digamos, de una manera mucho más ordenada y que no dependa de un gobierno u otro, digamos. Bien sabemos que a fin de año el gobierno provincial, por una cuestión lógica, va a cambiar. Y bueno, esperamos que si se implementa por ley, el próximo gobierno esté obligado a prestarle este beneficio a todos los santafesinos, pero que también se actualice por la inflación, porque lógicamente lo que era muy bueno al principio, hoy es bueno. Y bueno, necesitamos por supuesto que acompañar a todos los santafesinos en un momento tan complicado como el que nos toca atravesar. ¿Por qué en este caso decías que obviamente el gobierno provincial a fin de año va a cambiar? Porque el gobernador no tiene reelección, así que así sea un candidato del gobernador actual u otro, va a cambiar, digamos. No me la saques, digamos. No, te pregunto, yo no hice interpretación, pero bueno, en este caso vamos a tener, como te dijimos, una charla distendida. Yo digo, tal vez desde su espacio, porque también entendemos que siempre dentro de un mismo lineamiento de identificación, que puede ser el justicialismo, el PRO, etcétera, 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 por mencionar solo algunos, en este caso también se van generando subgrupos políticos y quizás ustedes también tienen su postura de decir, bueno, el gobernador actual y su grupo hizo esto bien, pero la verdad que consideramos que sería mejor esto otro. No, por supuesto, yo creo que de verdad que en este caso, en el caso de la provincia, unas PASO, unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nos van a ordenar de alguna manera nuestro espacio como para que haya un nuevo candidato de consenso o un nuevo gobernador de consenso del justicialismo, del frente, como lo quieran llamar. Nosotros hoy estamos enfocados plenamente en trabajar con Sergio Massa y con Oscar Martínez. Oscar Cachi va a ser candidato a diputado provincial y nosotros digamos, seguimos acompañando ese espacio, el trabajo que se vino haciendo, que fundamentalmente no solamente estamos trabajando en lo que tiene que ver con billetera, que lo mencioné porque lo veía en uno de los spots, pero que también trabajamos en las leyes de víctimas de delito, en prisión preventiva a quienes portan armas de fuego en un delito, digamos, en acompañar a los santafesinos fundamentalmente en las cuestiones más complicadas que nos tocan atravesar y que seguramente plantean una falencia en el gobierno provincial que nosotros tratamos de acompañar desde el espacio que nos toca. Obviamente el Frente Renovador aparentemente no va a tener un candidato a gobernador que sea 100% del espacio, sino que acompañará
a los candidatos que vayan a las primarias abiertas, ¿no? Y en este caso preguntarte también cuáles son quizás esos ejes, esa identidad que a lo largo de los años pueden cambiar los nombres propios, las figuras, las caras que van apareciendo, pero cuáles son esas identidades que sigue permaneciendo desde Venado Renace, en el Frente Renovador. Bueno, en Venado Renace hay un grupo de trabajo muy lindo, muy importante que nosotros creamos en el año 2014, si no me equivoco, 2014-2015, donde participamos por primera vez en las elecciones de 2015, que logramos meter un concejal, digamos, de nuestro espacio, que, bueno, posteriormente hubo diferencias y hoy ese concejal, digamos, apunta hacia otro lado, que no eran las ideas básicas de nuestro espacio, pero, digamos, nosotros seguimos trabajando de manera oculta, si se quiere, en lo que realmente necesita la ciudad. Digamos, yo no voy a trabajar en lo que está haciendo bien el municipio, sino que voy a ir a las cuestiones, o atacar las cuestiones que el municipio quizás a nuestro criterio abandonó y que son urgentes y que nosotros estamos de alguna manera presente y acompañando. Y esto se genera, por ejemplo, a través de integrantes. Por ejemplo, vos sos la cara más visible tal vez como un referente, pero integrantes, voluntarios, adeptos al partido, digamos, sí. ¿Y en qué cuestiones trabajan? ¿Quiénes y en qué cuestiones trabajan? La verdad es que es un grupo bastante grande, es un grupo que, si bien es un grupo que hacemos política, pocos quisieran ser candidatos, lo cual está bueno porque no se genera esta cuestión de competencia, a ver quién sería el candidato, quién no. Hace poquito tiempo empezamos a hablar de apoyar, obviamente, candidaturas en la ciudad, y de hecho lo vamos a hacer porque nos comprometemos con la política y porque nos gusta la política desde ya. Pero yendo a tu pregunta puntualmente, nosotros trabajamos mucho en lo que tiene que ver con lo social, mucho en los barrios que son más postergados por este gobierno municipal, pero que, bueno, no me voy a meter en... ¿En qué aspectos, fundamentalmente? Bueno, justamente en lo que hace falta, en los alimentos, en los medicamentos, en lo que hacíamos en su momento y estamos retomando con la Asociación Venado con Usted, que es fundamentalmente el apoyo a los jubilados, a la gente que se encuentra más golpeada por la pandemia, por la inflación y por quizás por cuestiones nacionales que nos afectan a todos. Entonces, en esos lugares tenemos que estar. Nosotros con Roberto Scott salimos un día por semana a visitar familias puntuales que son quienes nos van orientando en cada uno de los barrios de quienes están pasando un momento complicado y de qué manera lo podemos ayudar. Y eso lo venimos haciendo desde que empezó la pandemia. Digamos, en su momento ustedes se acordarán que llevábamos las viandas todos los días a la gente que la necesitaba. Lo cual, a ver, si bien uno lo cuenta, digamos, orgulloso de haberlo podido hacer, no es algo que nos ponga contento. Digamos, cada plato de comida que nosotros estamos llevando, cada bolsón que nosotros estamos llevando, quiere decir que hay una persona que lo está necesitando. Total. Yo siempre digo, si estamos festejando que se abrió un comedor infantil, y bueno, estamos yendo para atrás. En realidad festejemos cuando se cierra, porque no hay más chicos que tengan que ir a tomar la leche a un lugar que no sea en su casa. Bueno, en este caso vimos que durante la pandemia se incrementó muchísimo la demanda de alimentos, y que hoy por hoy empieza levemente a bajar esa demanda de alimentos. Llegamos a asistir cerca de 1.200 personas con viandas durante la pandemia, y hoy estamos entregando unos 400, 500 bolsones. Y lo lindo de todo esto es llegar a una de esas propiedades, a una de esas casas, y que te digan, yo ya no lo necesito, dáselo a tal. Bueno, listo. Y ese es el trabajo que venimos haciendo, y que vemos que se complicó quizás, o no se atacó porque es una cuestión de elección política desde el municipio, entonces nosotros vamos a acompañar por ahí. Después, por supuesto, tenemos cosas que hemos tratado de hacer a través del Consejo Deliberante y que, digamos, sin tener una representatividad se hace muy difícil, que tiene que ver con barrios populares, con conectividad, con fibra óptica, que tiene que ver con seguridad. Esto lo planteaba hace muy poquito tiempo. Hoy Rosario se encuentra muy complicado, pero está muy cerca de Venado. Digamos, por lo tanto, todo eso va a venir a Venado. Ya está en Venado. Bueno, sí, no en la magnitud de Rosario, por supuesto, pero a ver, hoy nos enterábamos en la madrugada, vayas a ver las cuestiones por detrás, que entraron a la casa de un señor, lo golpearon, terminó internado, sustrajeron dinero, documentación, por decir brevemente un hecho de tantos de los que suceden, y por supuesto, información a la pasada sin profundizar como deberíamos hacerlo, pero... Bueno, totalmente, digamos, eso es el principio de lo que puede ser complicado. ¿De qué manera nosotros lo atacamos? Bueno, previniendo que eso pase, ¿no? Entonces, nosotros lo planteamos esto en el año 2015, cuando el intendente era concejal, si no me equivoco, o 2017, no, 2017 fue, cuando, bueno, el ahora intendente presentó un proyecto que ustedes recordarán,
que tenía que ver con 200 policías municipales, que tenían que ver con patrulleros municipales, que tenía que ver con 200 y pico de cámaras. Bueno, es el tercer año del intendente. Todavía no hay un solo patrullero municipal, las cámaras siguen siendo las mismas, los policías municipales tampoco están, digamos. Y él, digamos, y una de las quejas de la hora intendente era que el intendente anterior había vetado esa ordenanza que creaba la Guardia Urbana Municipal. Digamos, bueno, hoy aparentemente eso ya no es un problema y la culpa vuelve a ser del gobierno de la provincia, cuando antes la culpa era del intendente. Bueno, llegó el momento de que no nos echemos más culpas. Nosotros, digamos, responsablemente tomamos el proyecto de Charela y lo volvimos a poner en el Consejo apoyando ese proyecto de la Policía Municipal y demás. Bueno, todavía no se ha tratado, entonces estamos haciendo fuerza para que de alguna manera, yo la verdad que soy un convencido de que si el intendente, no de Venado Tuerto, cualquier intendente quiere hacerse cargo del tema de seguridad, puede hacerlo. Nosotros venimos de la escuela de Sergio Massa, donde en Tigre, una localidad de 400.000 habitantes, lograron reducir el delito en un 80% y el robo de autos se disminuyó a cero. Uh-huh. Digamos, y eso no es casual, y las estadísticas lo dicen, digamos, pero había un intendente que se hizo cargo de una situación. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, no se trata de polemizar con esto, sino de decir, bueno, acompañemos como oposición responsable a que esto se lleve adelante. Franco, y bien marcabas también este eje de trabajo que hacen quizás aún más desde lo social, acompañando en cualquier circunstancia de vulnerabilidad, con cualquier necesidad que tendría que estar satisfecha y que sin embargo no se da. Sabemos que vos estás usualmente en otros territorios porque sos el delegado de NACOM, que nos quedará pendiente para charlar la próxima también de diferentes aspectos que surgen las preguntas en relación a la comunicación, la conectividad, etcétera, etcétera. Pero aquí en Venado Tuerto quizás hay alguna persona que quede referente, hay alguna red social para comunicarse, para aquella persona que o quiere colaborar o quiere sumarse con el tiempo, con el recurso que tenga, o que conoce quizás de alguien que lo esté necesitando y busca generar también y gestionar esta ayuda a través de ustedes. Bueno, Venado Renace tiene sus redes sociales también, su Instagram, su Facebook, así que ahí nos pueden encontrar, el mío propio, digamos, que es donde más estoy recibiendo mi teléfono, que lo tiene media ciudad, así que, digamos, también lo puedo poner a disposición. La verdad es que nosotros hacemos colectas de alimentos y demás, que por supuesto que después es lo que salimos a repartir, más allá de las donaciones de algunos comercios, del mismo Sergio, que nos da una mano también con esto. Claro. Así que bienvenida sea la colaboración que cualquiera de los venadenses quiera darnos. Cuando vos me decís un referente, yo difícil sería que te nombre uno, dos, tres, porque por ahí después se genera eso de por qué él y no yo, ¿no? Pero bueno, en las redes sociales, a través de esos lugares, creo que es el mejor canal para poder comunicarnos. Bien. Te agradecemos, Franco. El agradecido soy yo. Gracias. Y así pasaba en este caso Franco Balzaretti, delegado provincial de ENACOM, pero también haciendo un repaso de diferentes aspectos.